Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Sabores. Programa especial y muy relacionado con la moda. Gabriela Orlando, propietaria de Desiderata Mendoza, nos va a enseñar a preparar una lasaña de zucchinis que no te vas a querer perder. Esto y muchísimo más en el programa de hoy. Quédate ahí. Hola, soy Gaby Orlando, encargada de Desiderata acá en la provincia de Mendoza, y te preparo una lasaña de zapallito zucchini que no te vas a querer perder. Y llegó el momento de cocinar junto a ella. Mil veces la escuchaste en cada corte, en cada momento en que agradecí la ropa. Gabriela Orlando está con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, un placer estar acá al fin. ¿Viste? Después de tantos años. Bueno, buenísimo. Gaby es, además de ser una muy amiga mía, es una empresaria de la moda, por decirlo de alguna manera. Ha tenido... No será mucho. Bueno, no te hagas la humilde, pero sí, bien conectada con la moda. En esta última etapa de tu vida estás con Desiderata, dos locales en dos polos muy importantes de nuestra provincia, Palmares Open Mall, Mendoza Plaza Shopping. Bueno, además de eso, sos muy buena cocinera. He probado muchas veces su receta, más vinos que comida, pero bueno, en esta oportunidad nos trajiste algo, tenemos todo tapadito, contame qué vas a hacer. Bueno, hoy voy a preparar una lasaña de zucchini. Zapallito zucchini. Bien, no es vegetariano el plato porque tiene carne. No es vegetariano porque tiene carne. Bien, sí, buenísimo. Sí. Pero bueno, es la opción. Vos por ahí le podés sacar la carne, solo pones salsa. ¿Qué haces? El zucchini lo precocinás unos 10 minutos microondas. Bien. Mi cocina es rápida, ¿eh? Muy bien, como toda persona muy ocupada. Feteamos. Bien. Rodajitas. Feteamos. Yo te voy a ir haciendo esto, que esto que va a hacer. Esto va a ir a una sartén. Sartén, cebollita. Pero antes explica cómo los llevaste al microondas entonces. Microondas, solo haces esto. Le cortás el tallito. Ahí tenés el cuchillo. Bien. Así, lo pones en un recipiente y lo llevas a microondas 10 minutos. Bien. De ahí lo sacas y te queda lo como cortas esto que está en rodajitas. Bien. ¿Sí? Voy a cortar una cebollita muy rápido, le sacamos. Dios mío, este cuchillo es como muy grande, muy sofisticado para mí. Yo, la verdad. Soy muy práctica para las cosas. Sale el sol, se nubla. Así está el clima el día de hoy en Villarrosa. Pero divino. Divino, chico. Divino día, espectacular. Claro que trajimos abrigo y esto nos está matando. Sí, no se puede creer el sol que hay. Bueno, contame cómo se viene mientras vas cocinando, porque acá hay que hablar y cocinar al mismo tiempo. Ah, no. Dos cosas difíciles de coordinar. No sé si lo voy a lograr hacer eso, pero bueno. Contame por qué. ¿Por qué te iniciás en el mundo de la moda? Porque vos tenés otra actividad, que es obviamente trabajar con tu marido, tienen otro rubro, nada que ver a la moda. Pero ¿por qué empezás con esto, no? Si yo te contara. ¿Cómo arranca? Esto fue cosas de la vida. Cosas de la vida que una persona X, no la voy a nombrar porque no viene al caso, me propuso poner un local de ropa. Bien. Bueno, un local de ropa. ¿Vos tenías idea de moda, no, nada, de marcas, nada? Nada. Yo bien. Solo consumía. Bien. Yo era consumidora y muy buena consumidora. De ropa, como corresponde, de como ropa las mujeres. Y calzado, bien. Obviamente. Muy buena consumidora de todo eso. Así es que dije, bueno, dijimos con mi esposo, dale, veamos. Fuimos a Buenos Aires por una marca X, terminamos en otra y en definitiva el negocio terminó en otra cosa. Bien, arrancaste con una marca. Bueno, a mí me vestís hace 6, 7 años más o menos, Gaby. Me ha vestido con distintas marcas, hoy estamos con Desiderata. Pero bueno, ¿cómo fue, ¿no? Incursionar en el mundo de la moda, tuviste que aprender. ¿Vamos salteando, te parece? Vamos salteando. Está caliente la cebolla. Vamos salteando. Ahí estamos. Ponemos la cebollita. Con el ajo.
bien caliente, mira cómo suena eso. Divino. La verdad que está bueno cocinar acá, este lugar está espectacular. Buenísimo. Una cucharita de madera, vos me Dale, pasás. Dale, acá, sí. Un obvio. Minutito, lo vamos a rehogar dos segunditos. Bueno, ¿y qué pasó? Tuviste que aprender, digamos. Y tuve que aprender un montón de cosas, en realidad. ¿Qué te puedo decir? A conocer el público mendocino, que me ha costado, la verdad, me sigue costando, no es que lo conozcas. No, ¿sí? Es fácil, vos sabés que Mendoza prueban la mayoría de los productos. La mendocina es muy, como mujer, es muy exigente al momento de precio, calidad, moda, tendencia. Entonces, me ha costado mucho aprender eso. Déjalo cocinar tranquilo porque te veo preocupada y que no se te queme el zucchini. No se me vaya a quemar. Vamos a hacer esto. El primer corte. ¿Qué nos queda hacer? Vamos a recapitular. Tenemos la masa de esta lasaña y nos queda hacer la salsa. Luego es el armado, que es muy sencillo. El armado es muy sencillo, como cualquier lasaña. Y comerla. Obviamente. Y comerla. Esa es la mejor degustar, parte de este programa. Degustar. Bueno, vos quedate cuidando esto en un ratito, muchísimo más de tendencias, de la moda y de todo lo que se viene en Desiderata en esta temporada de otoño-invierno. Nosotros hacemos este primer corte y en un ratito muchísimo más. Quédate ahí que ya volvemos. Y ahora sí, llegó el momento de hacer este primer corte entre sabores. Muchísimas gracias a ella, Gabriela Orlando, quien está junto a nosotros cocinando hoy día por esta ropa Mendoza Plaza Shopping o Palmares Open Mall. Y también Alicia de Alonso Calzados, Espejo 32 o Martínez de Rosas 744. Corte breve y en un ratito mucho más de esta riquísima lasaña de vegetales. Ya volvemos. Altamar. La mayor variedad de pescados y mariscos de la más alta calidad y al mejor precio. Atención personalizada a restaurantes, hoteles, catering y pescaderías. Distribución rápida y segura, con vehículos propios refrigerados. Alta Mar, lo mejor del mar. En Pellegrini, 1669, Godoy Cruz. Salón Mayor, Salón Cabernet, Sala VIP. Todos tienen su historia, su arte y ahora un nuevo toque de distinción. Nuevo toque de distinción. Bodega del 900, tu fiesta soñada. Búscanos en la web bodegadel900.com.ar. Bodega del 900, más cerca de lo que imaginás. Mendoza construye para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscribite en www.ipvmendoza.gov.ar. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Comienzo del segundo bloque entre sabores. Tenemos zucchini salteados y llegó el momento de poner en marcha la salsa boloñesa para esta lasaña. Mirá. Continuamos con la segunda parte de esta receta. Tenemos zucchini salteados. Zucchini salteados. Listos, divinos, con su cebolla y su ajo. Salsa. Vamos a destapar esto porque... Esa, ahí está. Nosotros cuidamos salsa. La bromatología en este programa. Un poquito de cebolla. Bien. ¿Sí? Vamos a hacer un tuquito. Esa cebolla, muy liviano. Esa cebolla la piqué yo, ¿eh? Muy liviano. Ya Romy me ha ayudado porque la verdad que esto de cocinar al aire es rapidísimo. Entonces, ella me picó cebollita, un chorrito de aceite. Bien, el tuquito lo podés tener listo en la heladera, ponele. No hace falta que lo hagas ahora. No, te preparas un tuquito boloñesa, rapidísimo, cebolla, carnecita. ¿Quién cocina en casa, Gaby? ¿Cocina Daniel o cocina no, Gaby Orlando? Daniel es muy buen comprador. Ah, pero le estaría faltando la parte de asador. Pero él, sí, no, bueno, asado hace, asado. Bueno, no sé, Dani, podés invitar. Compra asado, todo. Pero cocinar ya ahí lo deja en manos de la esposa. De mamá, que
tiene que cocinar para cinco. Tenés tres nenas, como yo, tres hijas mujeres. Tres hijas mujeres, que no es poca cosa. Y no es fácil tener mujeres, aclaro, ¿eh? No, difícil. Las mujeres somos difíciles, me incluyo entre ellas. Como madre, como hija, como suegra, como novia, como esposa. Como todo. Siempre somos difíciles. Son mucho más complicadas que los varones y tenés una hija famosa. Siempre. Tenés a Cami, que Cami fue cantante de una banda muy conocida acá en Mendoza. Sí, Cami estuvo. Uh-huh. Bueno, perteneció ha incursionado en el mundo del teatro, ahora está haciendo locución, hace doblajes. Contame un poquito de la vida de tres mujeres y de una hija famosa. Y la vida de tres mujeres es todo el tiempo mamá, 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 quiero esto, mamá. ¿Eso es lo que me espera? Medias. ¿Cómo? ¿Eso es lo que me espera? Es lo que te espera. Sí, no es fácil porque a pesar de no que... No puedo pedir un cambio. Por ahí el hombre, viste, que siempre lo criticamos, es como más sencillo para vivir. Le das una pelota y a Chao. Jugar a la pelota, y al campito. Toda la tarde y no te molesta más. La mujer está, ay mamá, que como esto, ¿no? Este yogur no me gusta, mamá. Tiene grasa, no claro, es el sabor que preferí. Mamá, ¿cómo compras estas cosas? No podemos comer esto. Mamá, esto engorda, mamá. Esto me hace gorda, mamá. Esto me hace flaca. O sea, es como una cosa que te mantiene todo el tiempo así, 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 así. Nerviosa. Nerviosa, en movimiento. Mamá, voy a salir, no tengo medias. ¡Qué horror no tener medias! Y yo, que soy el polo opuesto a mis hijas, así te lo digo. El lo polo sé, lo opuesto sé, doy fe, doy fe. A mis hijas, no uso una gota de maquillaje, o sea, si no tengo rímel, no importa. Y ella, ¡qué horror, no tengo rímel! Bien. Bueno, etcétera, yo, perdón etcétera, que te corte, etcétera. ¿No? Pero viste que el tiempo en televisión es tirano. Sí, yo también. Vos querés cocinar. Yo quiero cocinar. Dale, un poco. Vamos. Entonces, cebolla. Carne molida y vamos con la salsa de tomate. Salsa de tomate y ya que estamos vamos a condimentar este riquísimo tuco con todas las hierbas de mi campo que te digo que son un lujo. Tenés tomillo, tenés romero, tenés tomates disecados también, ¿por qué no? Todos cuidados de esta hermosísima huerta que tenemos acá de las manos de Sebastián, que cuida la huerta, no te puedo explicar cómo. Impresionante. Bueno, recapitulemos. Salsa lista. Tenemos que armar esta lasaña, ¿no te parece? Tenemos que armar esta lasaña. ¿Qué elegimos? Pirex. Mientras eso, déjalo ser. Lo dejamos. Déjalo ser, dale su tiempo. Yo tengo como esa cosa de controlar. Bueno, ¿así sos con la moda? No. No tanto. Con la moda soy más relajada, me gusta, me encanta todas las tendencias. Pero por ahí voy por la vida. Voy por bueno, la vida. Te digo que tenés bastante. Te ves muy juvenil. Me veo digamos, como muy para... contundente. No, tipo, no. Juvenil. Juvenil para vestirte. Vamos. Bueno, vamos a armar esta lasaña. ¿Por abajo va algo o no? Por abajo solo le vamos a poner el zucchini. Bien. Vamos a. Podés usar la mano. Te veo como sí, con miedo. Yo, la verdad, que esto de la cucharita y todo eso, no voy. Entonces, bien, lo que vamos a hacer. Pones toda una capa de zucchini. Te digo que una receta liviana, ¿eh? Es liviana, pero a la vez exquisita. Sí. Es bastante, acordate lo que te acabo de decir. Tengo tres hijas mujeres y me reta porque como esto que engorda, como aquello que engorda, como es. Le pongo. Mozzarella. Sí. Fetas de mozzarella. Qué rico. Sí. Fetas de... ¿Algún otro queso? ¿Algún otro queso que te guste? Sí. Siempre queso barra. En rodajas, en fetas para que te sea más fácil y sea más rápido. Aparte esto generalmente hay en una heladera, se consigue fácil, no es tan difícil. Pones un poquito de jamón. Sí, jamón. Acá sí, jugate un poquito con el jamón yo y que no sea una paleta y que sea un jamón realmente natural. Yo uso jamón natural, bien, que es exquisito. Pero bueno, qué sé yo, eso es el gusto de cada uno, ¿no? Bien. Le pones... Lo vas repartiendo para sí, que quede sí, linda. Y ahí sí le vamos a poner... Un poquito de esta salsa que le falta. Un poquito de esta salsa que le está faltando. Y así vas repitiendo. Vuelvo a poner el zapallito. Vuelvo a poner las fetas de queso, de jamón. Y vuelvo a poner la salsa. Al final le pones el quesito de rallar. Sí, que lo tenemos acá. Que lo tenemos ahí. Y a la salsa sí le falta un poquito de crema todavía. ¡Apa! La tenemos acá la cremita. Un poquito de crema de leche. Cuando ya la tenés bien cocida la salsa. Lista para ir al horno. Horno,
15, 20 minutos, 180. Nada más. Lo importante es que el horno esté caliente porque está caliente, todo cocido, simplemente caliente. Que se amalgame se todo. El queso y se fusionen los sabores. Ay, ¿sí? Pero toda una pro. ¿Cómo hablo? Excelente. Ay, bueno, entonces, tranquila la salsa, ya explicaste cómo es el procedimiento. La verdad, me has dejado helada, Gabriel Orlando, te lo pido. Hacemos. Son una de las tantas cosas que no sabes de mí. Buenísimo, entonces, pará, corte breve, nos quedamos charlando de las cosas que no sé de vos y en un ratito probamos esta riquísima lasaña, ya volvemos. Y ahora sí, segundo y último corte de este programa. Muchas gracias a Flaggeris Rodiero por la extensión pelo a pelo de mis pestañas, a Pascual Porco por peinarme como siempre y también a Daniela Crown por cuidar mis manos y mis pies. Corte breve y en un ratito el resultado final de esta lasaña de vegetales. Ya volvemos. Mayorista. Queremos ayudarte a realizar el mejor negocio y atenderte como te mereces, como a un amigo. Todas las marcas, atención personalizada, la mayor calidad al precio más bajo. Oscar David Mayorista, Elpidio González 320. Ser mal, excepto amarte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle? Tenemos todo para conectarnos. Porque ahora si tu familia es Movistar, cuantas más líneas móviles juntás, más descuento tenés. Actívalo ya desde la app Mi Movistar. Movistar, elegí todo. Sabrostar es la marca de bananas reconocida por su calidad, sabor único y delicioso. Son el complemento nutricional ideal para vos y tu familia. Te acompañan en todo momento, aportando una buena cantidad de vitaminas y minerales. Que no falte en tu día bananas Sabrostar. Deliciosa nutrición. Calidad superior. Thank you.
tercer y último bloque de Entre Sabores. Llegó el momento de degustar esta lasaña y este vino. Mira. Tercer y último bloque de Entre Sabores. Momento de degustar esta lasaña, pero antes, Gaby, antes la vamos a maridar con este Pasión 4 Guanarda 2017, un vino que si lo observás, míralo por favor, tiene un rojo violáceo muy intenso, tiene notas de frutas maduras, frutas rojas maduras y algunas notas también mentoladas, un Bonarda con todas sus letras. Te invito a probarlo y a degustarlo para ver cómo va con este... con esta lasaña. Anda contándome, Gaby, un poquito, vos que sos una conocedora de la moda, ¿qué se viene? Mirá lo que es esta campera, ¿eh? Olvídate lo que me puse para recibirte hoy día. ¿Qué se viene en esta temporada de otoño-invierno? Contame un poquito las tendencias. Bueno, te cuento con respecto a esa campera que tenés. Nuestra colección este otoño-invierno está denominada Des Odyssey, que es un viaje intergaláctico. Qué complicado sonó. Sonó complicado. Como que la marca intenta hacer una mezcla... de los colores y las formas de la tierra con toques místicos y mucho rock. Entonces, como siempre, ¿no? El rock siempre, es como que está marcado. El rock va marcando Desiderata, que lo pone para darle ese toque a la mujer que por ahí no lo tiene, ¿viste? De modernidad. ¿Tiene alguna como tendencia en lo, digamos, está orientado un poquito más a la mujer más joven, ¿no? A la mujer más... Sí, convengamos que es bastante amplia la brecha de edad, ¿no? Siempre que apostes a una mujer casual, moderna, atrevida, que le gusta... Como vos. Como yo, puede ser que te gusta innovar y siempre ponerle un toque... femenino y a la vez de tendencia. Y fuerte, ¿no? Porque no tiene prendas tan livianitas, ¿no? Sino mira, colores bien marcados, un pantalón rojo fuerte. Bueno, este otoño-invierno no te puede faltar el color rojo en tu placar. En tu placar, es imposible. Todo lo rojo está marcado con las tendencias de los colores tierra, que pueden ser el verde, el marrón, y le ponemos lo intergaláctico, que es el plateado, el cobre, como esta campera que vos tenés puesta. Y lo rock, que lo vas a encontrar en las remeras. En las estampas. Con las estampas de las remeras y esas cosas. Buenísimo, entonces, ¿te perdiste algo y querés encontrar muchísimo más de esta marca? Lo podés hacer, como digo, siempre en Los Cortes, o en el Mendoza Plaza Shopping, o en Palmares Open Mall. Ahí está, y vas a encontrar toda la colección completa de Desiderata. Así que bueno, ¿qué nos queda? ¿Servir y probar? Servimos. Para antes te voy a agradecer. Bueno, muchas gracias, gracias, Gaby. No, gracias a vos por invitarme. No, la verdad, un placer haberte tenido conmigo finalmente. Mira, la gente te conoce porque en cada corte yo digo muchísimas gracias a Gabriel Orlando. Ahí la tenés, mira. Nos vamos a quedar degustando esta lasaña con este riquísimo vino, disfrutando de este hermosísimo paisaje. ¿Qué nos queda? Despedirnos de la gente. ¿Nos despedimos? Muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla acompañándonos en este recorrido gastronómico que tanto nos gusta hacer. Síganos a través de las redes sociales, Facebook y si no también Instagram, Entre Sabores TV. Nos quedamos disfrutando y nos reencontramos con todos ustedes dentro de 7 días. Chau. Hasta la próxima. Salud.